mostrar cómo podemos ingresar a las grabaciones desde el foro para que puedan ver. Listo. Entonces, pues si ustedes de pronto tienen la dificultad de no tener micrófono, de que pasa algo, pues quieren participar. Listo. Permítame un momento, voy a organizar aquí algo de la conexión y ya comenzamos. Voy a también admitir a algunas personas que están ingresando en este momento. Ok, listo, entonces vamos a comenzar. La matemática aplicada a la comunicación, a las relaciones entre las personas, un gran componente que tenemos que tener claro, y es que el lenguaje que tal, como tal que usamos, el lenguaje en este caso aplicado a la lengua española, y también el lenguaje matemático están construidos sobre la cimentación que es la lógica, ¿sí? Y en este caso, pues en este curso de pensamiento lógico-matemático queremos acercarlos. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, Me dice que señor. se me está Sí, trabando. señor. Sí, pero bien o se me está trabando. Es que me dijeron aquí por el chat que Sí, se me señor. traba, pero quiero. Pausa, pausa de congelar. Hay momentos que congela. ¿Pero ha vuelto a pasar o ya no? Por el momento no. Si vuelve a pasar, me avisan porque ya estoy aquí conectado. Entonces, lo que ya. Ahora sí. ¿Volvió a pasar? Se está cortando. Permítame en un momentico. Y ahora. Yo escucho bien. Continuar, no me va a ver y algo de que dice nuevamente. Igual yo. Listo. Entonces les decía, en este caso, la lógica se aplica a lenguajes como las matemáticas y a lenguas como el español y demás idiomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lógica está estructurando cada una de estos componentes dentro de unas reglas formales. Y conocer la lógica implica que ustedes van a tener bases para conocer diferentes estructuras que funcionan a manera de sistema. Hoy vamos a hablar del lenguaje porque vamos a hablar de razonamientos inductivos y deductivos, que es uno de los temas que más se complica para la tarea de es muy accesible, lo podemos comprender fácilmente. ¿Listo? Vamos a comenzar viendo un video. Este video muestra cómo podemos ver la relación entre el lenguaje y la lógica. Vamos a ver un video de una película, un fragmento. Entonces les voy a mostrar aquí el fragmento de la película. Ustedes me dicen si no se escucha. Si no se escucha, me avisan. Si se escucha perfecto, pues vemos entonces el video. No puedes mentir. ¿Dónde está Shrek? Bueno, yo no sé dónde no está. ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. ¿Sí sabes dónde está? Oh, al
contrario, definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible, con cierta falta de improbabilidad, ¡basta!, de que sepa o no sepa dónde a lo mejor no esté. Y si en verdad ahí no estuviera, y aunque no estuviera donde yo no sé que estaba, ¡no! ¡Basta! ¡Shrek fue a buscar al heredero de la corona! ¡Oh! Fue a buscar al heredero. ¡No! ¡Garfio! Deshazte de ese nuevo rey. ¡Sí! Y trae a Shrek vivo. Tengo en mente algo especial para él. ¡Él jamás caería en tus trucos! ¡Tú! No puedes mentir. Dime, marioneta, ¿dónde está Shrek? Yo no sé dónde no está. ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. ¿Sí sabes dónde está? Oh, al Ok, entonces aquí pudimos observar que existe una relación directa entre los componentes de la lógica y los componentes relacionados con el lenguaje. Es importante. Hay una relación entre el lenguaje y la lógica que tenemos que conocer y que podemos aprender a manejar. Y que si la aprendemos a manejar, pues vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de a mí me gusta ese ejemplo porque Pinocho, ustedes saben que no puede mentir, ¿cierto? Y él utiliza la lógica, el lenguaje y estructurar sistemáticamente las palabras para generar una confusión que le permita a él, sin decir mentiras, pues responder a la pregunta que le están haciendo, ¿cierto? En los interrogatorios se utiliza mucho técnicas de conocer pues, las estructuras lógicas del lenguaje. Por ejemplo, las personas que estudian para ser abogados, policías, demás, pues tienen que, en algunos casos, profundizar en esas temáticas cuando quieren especializarse en estas áreas. Entonces, a eso vamos. Entonces, tenemos algo que es el razonamiento deductivo, tenemos algo que es el razonamiento inductivo, que son dos formas de razonar, que no implica que una forma sea más o mejor que la otra, ambas formas de ambas conducir a la verdad. Y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se hilan las ideas y las premisas que hay para llevar, pues, de unas premisas a unas conclusiones. ¿Listo? De verdad, muy regular. Si yo quiero solucionar esto. Permítame un momento. De verdad que no quiero dejar el audio mal. Permítame que yo no quiero continuar, sino hasta aquí. Permítame. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Mejor un poco? ¿Me escuchan? Sí, profe, mejor. Sí, señor. ¿Mejoró, sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hay eco?
¿Se escucha doble o no? No, no se escucha bien. No, profe. Se escucha bien. Perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, sí, ya puse aquí el micrófono entonces para que podamos entonces continuar. Bueno, entonces les decía, el razonamiento inductivo y deductivo implica que tengamos que pensar primero que ninguno es que de los dos está mal. O sea, no porque yo haga un razonamiento inductivo o deductivo, estoy haciendo las cosas mal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay momentos en los que sí se puede utilizar el razonamiento inductivo y hay momentos en los que no se puede utilizar el razonamiento inductivo, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos. Yo los aplico con teoría de conjuntos, entonces vamos a mirar, ¿vale? Mírenlo cómo lo vamos a hacer. Yo les voy a compartir aquí la pantalla, vamos a revisar un poco aquí el tablero y vamos a mirar algunos ejemplos de razonamiento inductivo y deductivo por medio de ejemplos en teoría de conjuntos. Es sencillo. Bueno, vamos a comenzar hablando del razonamiento inductivo. Entonces, el razonamiento inductivo implica que yo tengo que utilizar las premisas dependiendo de su nivel de generalización. De la menos general, yo comienzo siempre a una más general, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo un conjunto acá. Y en este conjunto voy a dibujar algunas figuras geométricas. En este caso, esta. Me perdonan si no me queda totalmente recta. Pero creo yo que me estoy dando a entender qué figura es, sin decirlo. No quiero decirlo todavía. Y ya verán mi punto. Listo. Voy a empezar. Quiero utilizar el razonamiento inductivo para caracterizar este conjunto. Este conjunto llamémoslo A. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer una premisa 1 y voy a decir hay un triángulo morado. Esa va a ser mi primera premisa. Hay un triángulo morado. La segunda premisa, la que voy a obtener acá, es que la premisa 2 es que hay un triángulo rosado. Voy a decir que eso es rosado. Y la premisa 3 es que voy a decir que hay un triángulo naranja. ¿Sí? Voy a generar una conclusión y esta conclusión que voy a generar la voy a tomar a partir de las tres premisas que he construido. Mire, esta conclusión 1 es todas las figuras son ¿qué? ¿Qué puedo decir ahí? ¿Triángulos o figuras geométricas? Claro. Triángulos. Cualquiera de las dos. Todas las figuras son triángulos. Eso lo logré diciendo uno por uno. Y si ustedes ven, aquí estamos aplicando algo que se llama un cuantificador, ¿qué? Universal. ¿Qué significa? Que todos los elementos tienen que cumplir con esa condición. Y eso tiene que estar demostrado. Eso es lo que implica el razonamiento inductivo, que yo comienzo con unas premisas que son menos generales y voy yendo a una conclusión que es general, ¿sí? La palabra particular, cuando yo estoy diciendo premisas particulares, la P1, la P2 y la P3, ¿por qué se llaman particulares? Porque es de una partícula, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea una partícula significa que sea como un punto dentro de este conjunto que tiene que cumplir la condición, ¿sí? Entonces, mire, yo utilicé la premisa 1, que fue particular, hablé del primer triángulo morado, el segundo un triángulo rosado y el tercero un triángulo naranja. Como ellos son todos los que están dentro del conjunto, pues yo lo que puedo decir es que todas las figuras son triángulos, ¿cierto? Eso es hacer un razonamiento inductivo, comenzar de algo que es menos general que la conclusión
para concluir algo. Mire esta otra conclusión que yo puedo sacar acá. Conclusión 2. Todas las figuras tienen diferente color. Eso es una conclusión de un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo yo surge de analizar las tres primeras premisas que salieron de algo que es menos general o más particular de lo que ya estoy concluyendo, ¿sí? Condiciones para poder generar un razonamiento inductivo adecuado. Ok, condiciones. No puedo hacer un razonamiento inductivo siempre. Como el razonamiento inductivo me lleva por lo general a estas generalizaciones, generalizar es decir que todos cumplen cierta condición, es que esto se debe poder verificar. Esto se debe poder verificar. Si yo no puedo poder verificar que esto es verdad, este razonamiento está mal. No está, no sirve. ¿Sí? Si yo digo, es que mire, todas las figuras son triángulos, yo debo poder verificar eso. Todas las figuras tienen color diferente, yo debo poder verificar eso. ¿Y cómo lo puedo verificar? Pues por medio de las premisas. Cuando yo creo las premisas son las que me dicen a mí, vea, usted dijo que el triángulo, que hay un triángulo morado, que hay uno rosado y que hay uno naranja. Quiere decir que todo lo que hay son triángulos. Ah, en ese caso sí. Que es el error que cometemos mucho cuando tenemos pareja. Sobre todo, bueno, no voy a generalizar, ¿sí? Casi la embarro. Entonces, ¿no han escuchado eso que están los novios peleando y le dice la novia al novio? Ah, es que todos los hombres son iguales. Entonces llega y le dice, no, es que todos los hombres son iguales. Y entonces llego yo con mi lógica matemática y le digo, espéreme, señorita, me hace el favor. Si usted me está diciendo que todos los hombres son iguales, ellas siempre utilizan eso cuando quieren decir que cosas malas, ¿no? Nunca dicen todos son igual de responsables, no. Cuando quieren cosas malas de uno, dicen eso. Entonces digamos que dicen que todos los hombres son iguales de qué. Ayúdenme ahí, algo que suene suave. Todos los hombres son iguales. Es que me gusta ese ejemplo porque es tan real. Mentirosos, listo. De mentirosos, ¿sí? Ay, ay, ay. Listo, entonces todos los hombres son iguales. Entonces si a mí mi novia me dice, es que todos los hombres son iguales de mentirosos, ¿qué le tengo que decir yo? Su conclusión es que todos son universal, ¿no? Entonces, ella hizo esa conclusión, es una conclusión universal. Yo digo, está haciendo una inducción, o sea, está haciendo un razonamiento, una argumentación de tipo inductivo. ¿Qué tendría que demostrar? Pues que P1, o bueno, no pongamos P1, H1, el hombre 1 es mentiroso, ¿cierto? Y que el hombre 2 es mentiroso. Poner estas comillitas acá. El hombre 3... Profe, no se puede poner que el hombre 1 es mentiroso, el hombre 2 es poco mentiroso y el hombre 3 es más mentiroso. A eso voy, a que si yo ubico dentro de este conjunto a los mentirosos, ¿cierto? A todos, digamos que mi novia ha conocido muchos hombres y todos han sido mentirosos, pero es que aquí estoy yo, por fuera de ese conjunto, este soy yo, y ese es cada uno de ustedes, de los que está acá. Entonces por aquí está, venga, miramos quién está aquí en la reunión. Andrés, mira, aquí está Andrés, este es Juan. Este es William, miren, nosotros estamos fuera de toda esa cola. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es el problema? Que no se puede verificar eso. Se puede verificar todo lo contrario, que no todos son, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay una inducción mal hecha. Claro, ella dijo, bueno, es que yo he conocido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mentirosos. Pero si usted me dice que todos, tienen que ser todos. Entonces aquí está Brian, aquí está Andrés, Juan y William, que no cumplen esa condición de ser mentirosos. Claro, aplicó una inducción, pero la aplicó mal, ¿sí? La inducción hay que saberla hacer. La inducción solo es verdadera cuando usted prueba para todos los casos, ¿sí? Entonces si yo a usted le digo,
Por favor, pruebe. Pruebe por inducción. Inducción que los platos, hablo de la comida, no del plato como tal, los platos están salados. ¿Sí? Pruebe por inducción que los platos están salados. Cuando yo digo los platos, estoy hablando de todos los platos y estoy hablando de la comida. Entonces, digamos que esto es como un pollo, esto es como un pedazo de carne, esto es una ensalada. ¿Sí? ¿Qué tendría yo que hacer si todos estos son los platos? Y yo quiero probar por inducción que todos los platos están salados. ¿Quién me colabora? Por puntos. Álceme la manito. ¿Saben alzar la mano en Teams? Si saben alzarla, álcela. Y me dicen, yo le digo, pruébeme por inducción, o sea, argumente inductivamente que los platos están salados. ¿Qué tendría que hacer yo para argumentar que los platos están salados por medio de un razonamiento inductivo? A ver si hay alguna mano alzada. A ver, eso, hay más, varias manos alzadas, muy bien. Aquí me aparece siempre la primera persona que la alzó, mire. Y en orden y todo. Ángel, ¿cómo haría usted para verificar eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Sería por las premisas. Entonces, digamos, si los tres platos fueron cocinados en la misma olla, digamos, podría determinar que si uno está salado, entonces todos lo están. ¿Y cómo haría usted? Pero ojo que, por ejemplo, usted está haciendo lo que hace la mujer. Entonces la mujer dice, este está salado. Y como todos están en la misma olla, pues este también, este también. Pero ojo que ese es el error, Ángel, precisamente. Que si yo quiero verificar que los platos están salados, no puedo tomar uno y decir que ya. Porque eso es una falla en la inducción, ¿listo? Vamos a ver de pronto qué dice Olfan. Pero bien, Ángel, gracias por participar. ¿Qué haría? Tomaría, por decir, si son seis platos, probaría tres de los seis. No, ¿por qué tres y no cuatro? ¿O que la inducción implica eso? A ver, ese es el punto que quiero llegar. Bien, está, o sea, la discusión va para donde quiero. ¿Por qué tres y no seis, Olfan? Porque habría como una especie de, ¿cómo se dice ahí? ¿Elegir como al azar? No, tomo tres, y de esos tres, si los tres me salen salados, puedo decir que el resto está igual, pero si de esos tres, dos me salen salados, uno me sale bien, entonces diría, no, venga, aquí ya no puede haber una coincidencia. Bien, ya entiendo la argumentación por inducción. Esa se llama, la argumentación que está generando Olfan se llama argumentación por contradicción. ¿Qué es? Que si yo digo, todos los platos están salados y muestro uno que no está salado, ya esa frase no sirve. Usted está diciendo que todos son, pero mire, este no está salado, este está bueno. Este ya le daña su conclusión de que todos están salados. Pero sí, o sea, es bien, ese es un argumento por contradicción, Olfan. Pero por inducción, ¿cómo haríamos? Para verificar, Anestela. Buenas noches. Entonces yo tomaría como premisa, le haría, digamos, por ejemplo, el primer plato sería el pescado seco, que es salado. Listo. A cada plato entonces tendría que yo especificar en cada premisa qué plato es para certificar que son salados. Entonces tendría que ser como un menú donde el exceso de sal esté, o sea, sea como la prioridad. Uh-huh. Bien. Entonces ahí sé que todos los platos son salados. Exacto. Entonces, ¿cómo haría? Muy bien. Entonces, ahí vamos a ir construyendo. Entonces, si yo me doy cuenta, tengo estos tres platos. Entonces, yo pruebo el pollo y salado. Lo probé y está salado. Cojo la carne, la pruebo, salada. Pruebo la ensalada, salada. ¿Qué puedo decir yo? Pues que todos los platos están salados. ¿Qué implica entonces la inducción? Pues que yo tengo que verificar caso por caso. ¿Sí? Caso por caso tengo que poderlo verificar. Tengo que poder decir que la conclusión aplica para cada uno de los casos. ¿Sí?
porque si no aplica para cada uno de los casos la conclusión, pues quiere decir que la inducción está mal hecha. ¿Listo? Muy bien, espérenme, yo entonces aquí anoto a... Voy a anotar aquí en el... ¿En el qué? En el grupo del WhatsApp. ¿Todos están en el grupo del WhatsApp? Voy a escribir fecha para 29 marzo. Asignación de puntos. Entonces voy a asignación de puntos, voy a escribirles ahí a quién le voy a asignar puntos hoy por haber hablado, por haber participado, por haber comentado. Entonces hasta el momento tenemos a Ana Estela Espinosa. Espinosa Ana. Tenemos a Ángel Barrera. Barrera Ángel. Entonces, ¿cuántos puntos les voy a dar? 5. Solo para la tarea 2, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, profe, es que le quedó mal algo y sacó 95. Más los 5 acá, le quedó en 100. Y habló Olfan. Y Olfan. ¿Listo? Esa es la idea, que ustedes vayan hablando y vamos construyendo. ¿Listo? Igual este tema es sencillo, creo yo. Listo. Bueno, entonces ese es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo está constituido por premisas que son menos generales y que me llevan a concluir una premisa general. ¿Sí? Este razonamiento es poco utilizado en el lenguaje natural porque esa es precisamente la dificultad. Que si uno dice todas las personas son altas, entonces tengo que verificar que todas sean altas. Entonces eso es un problema, eso es muy difícil. ¿Sí? En cambio que si yo ya sé algo que es, pues, que con toda seguridad es una premisa general, y luego parto hacia premisas más particulares, es más sencillo hacerlo así, que eso es precisamente lo que es el razonamiento deductivo. Que el razonamiento deductivo no me conduce de la particular a lo general, sino al contrario. Parte de una premisa que es general y me lleva a una premisa que es más particular. ¿Cómo así? Vamos a hablarlo con teoría de conjuntos igualmente. Entonces supongamos que tenemos un conjunto y este conjunto es el conjunto de los estudiantes que están juiciosos participando en los IPAs. Entonces cada puntico significa un estudiante. Entonces miren, la primera premisa. Hay un conjunto que son, hay estudiantes que vienen a los IPAs. Entonces, por ejemplo, aquí está el puntico, este es el puntico de William, este es el puntico de Estela. Sí, ahí están todos, todos ustedes aquí están. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay estudiantes que vienen a los IPAs, ¿listo? Es más, voy a poner la premisa así. Mire la premisa. Los estudiantes que vienen a los IPAs ganarán puntos. ¿Listo? Entonces aquí están todos los punticos. Voy a generar otra premisa 2 que va a ser esta. Voy a sacar una persona de acá. Saquemos a alguien que esté por aquí. Juan Carlos. Entonces Juan Carlos. Este es Juan Carlos. Este puntico es Juan Carlos. Entonces lo saco y digo, Juan Carlos está en el CIPA, ¿sí o no? ¿Cuál podría ser una conclusión? Aquí escribámosla. Alce la mano y me la dice. Entonces, si yo tengo un conjunto de todos los... Y digo, premisa 1, los estudiantes que vienen a los IPAs ganarán puntos. Y saco un punto particular de acá. Digo, Juan Carlos está en el CIPA. ¿Cuál sería la conclusión? Álceme la mano y vamos a mirar, a ver. William, cuénteme. Buenas noches, profe. Buenas noches. La conclusión sería, Juan Carlos ganó punto. Ganó, Juan Carlos ganó punto.
O Juan Carlos ganará punto en el tipo. O ganó. Exactamente. Juan Carlos ganará. Ganará puntos. ¿Sí? Entonces, mire que esta argumentación se construye de una manera contraria. Yo empiezo diciendo los. Acuérdese que los, las, so, es un artículo universal. Quiere decir que cuando yo digo los estudiantes, los profesores, las profesoras, ¿sí? Estos los es, implica un universal. O sea, esto implica, aquí detrásito, invisible, tiene un todos. ¿Sí? Todos los estudiantes, ¿sí? Siempre que usted vea esa palabra, y ahorita vamos a hacer un análisis de prensa. Pero fe, no se oye. Tiene silenciado el micrófono, profe. Ay, perdón, lo silencié sin culpa, qué pena. Bueno, les decía, entonces, el razonamiento deductivo, como les venía diciendo, entonces, es un razonamiento que me lleva de lo general a lo particular. Lo que busca el razonamiento es primero plantear un escenario, ponerme a alguien en ese escenario y generarme una vinculación como tal. Miremos acá unos ejemplos. Entonces, miren, el razonamiento deductivo siempre se caracteriza porque parte de enunciados que son muy generales y se concluye con enunciados menos generales. Mire, por ejemplo, este. Ningún pez respira por los pulmones. Este es un enunciado universal verdadero. Ningún pez respira por los pulmones. Ninguno. La ballena respira por pulmones. ¿Sí ven? Un enunciado que bajo va a ser más menos general. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? O incluir al sujeto dentro del conjunto o sacarlo. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que pasaría con la ballena? Pues la ballena no es un pez. Lo saqué de ese conjunto por medio del razonamiento deductivo. Ningún pez respira por los pulmones. La ballena respira por los pulmones. Conclusión. La ballena no es un pez. Entonces, observe que aquí estoy hablando de ningún pez, un enunciado que es universal, que aplica para todos los conjuntos. Imagínense una bolita en este momento, así como las que estoy haciendo yo, una bolita con todos los peces, punticos. Entonces ahí tiene usted los pescaditos, el bagre y todo eso. Listo. Y usted dice, la ballena respira por pulmones, ¿cierto? Ah, esa ballena, ese puntico de la ballena va por fuera de ese conjunto. Entonces la conclusión es, la ballena no es un pez. Esa conclusión se obtuvo por medio de un razonamiento deductivo. Vamos a mirar otro. Ahora el inductivo. Miren, el razonamiento inductivo, aquí otras cositas, tiene parte de enunciados que son menos generales y que van construyendo una mayor generalidad que funciona como conclusión. ¿Listo? Siempre decimos que la inducción va de lo particular a lo general y la deducción va de lo general a lo particular, ¿vale? Entonces, siempre lo que decimos entonces es que en una argumentación inductiva, pues la idea es inferir. No vayan a decir, por medio de este razonamiento inductivo deducimos. No. Ahí se está contradiciendo, ¿sí? Entonces, usted lo que está, perdón, se está contrariando. Entonces, lo que usted está diciendo es, por medio de este razonamiento inductivo, se puede inferir o podemos inducir, ¿sí? Inducir es la palabra, no deducir. Si es razonamiento inductivo, se está induciendo. Entonces, ¿qué? Una clase, pues, complementa un conjunto. Mire, vamos a mirar estos casos observados. Lo voy a aumentar un poquitico para que sea un poquito más grande. Aquí. Entonces dice, los camarones son mariscos, los ostiones son mariscos, las jaibas son mariscos. Los camarones se descomponen en la intemperie, lo mismo que los ostiones y las jaibas. Mire que aquí este enunciado es poco general,
O sea, es muy particular, está hablando únicamente de los camarones, aunque si usted mira los camarones, pues son todos los camarones, ¿no? Esta puede ser general, pero es menos general que la que estamos hablando, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque los camarones hacen parte de los mariscos. Los mariscos es algo más general que los camarones. No se dejen confundir con eso en el razonamiento inductivo y deductivo. Que uno dice, es que estoy hablando del profesor Brian, entonces por eso es particular. Pero si usted habla de todos los profesores, también puede hacer inducción. Lo que pasa es que ya todos los profesores, por ejemplo, todos los profesores de Soacha, todos los profesores de Bogotá, todos los profesores de Boyacá, y luego hablamos de todos los profesores de Colombia, eso también puede ser inducción, ¿sí? Lo que pasa es que vamos de un estado que es menos general a uno que es más general. Entonces, mire, los camarones son mariscos, los ostiones son mariscos, las jaibas son mariscos, los camarones se descomponen a la intemperie, lo mismo que los ostiones y las jaibas. Conclusión o generalización, todos los mariscos se descomponen a la intemperie. ¿Por qué se puede decir esto? Porque, mire, acá dice este etcétera, y este etcétera tiene que ser muy importante en un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo que decir que todos los mariscos se descomponen a la intemperie, ¿qué tendría que probar? Pues coja marisco por marisco y hágale, pruébelo con todos. O si no, no se puede. ¿Sí? En matemáticas es muy chévere eso, a mí me parece. Por ejemplo, si yo tengo en matemáticas, si yo digo lo siguiente, si todos los números terminan en cero, se pueden dividir entre dos. Y yo lo quiero demostrar por inducción, tengo que probar número por número, todos los números. O sea, tengo que coger el 10, el 20, el 30, el 40, el 50 y así sucesivamente hasta probar con todos los números. Y, y tengo que demostrar que funciona con todos. Lo que pasa es que ya en las matemáticas avanzadas existen algunas herramientas conceptuales que permiten hacer eso de probar con todos los números de una manera que uno puede generalizarlo diciendo, sí, con todos los números pasa. Entonces, eso también es un dato que les quería dar. Entonces, miren, recordemos, razonamiento inductivo de lo particular a lo general, pero puede ser de algo general a algo más general, ¿sí? Piensen que es de algo pequeño a algo grande, porque uno siempre, uno puede decir, uno asume, mira, es que la palabra aquí lo dice, uno asume que la inducción va de lo particular a lo general. Uno lo asume, pero no es 100% así. Lo que pasa es que hay cosas que son menos generales. Si tú estás concluyendo, por ejemplo, algo de los estudiantes de Zipaquirá y luego concluyes algo de los estudiantes de Cundinamarca, pues ahí estás concluyendo de algo menos general a algo más general. Ahí también hay inducción, ¿sí? Eso es lo que hay que mirar, ¿vale? Bueno, voy a mirar qué tengo como mensajes en el chat. Entonces, no, es mano levantás. No, no era nada de eso. Listo, vamos a hacer un ejercicio de revisión de... Vamos a revisar prensa. Vamos a revisar dos periódicos que son conocidos aquí en Colombia. No les voy a hacer ni propaganda, ni voy a decir que son buenos, ni que son malos, nada. Son dos periódicos que son reconocidos, ¿sí? Entonces, en los periódicos, pues en estos, pues se cobra. Se cobra. Pues por ver. Entonces vamos a ver, vamos a buscar... momentos o situaciones o noticias que contengan cuantificadores universales, ¿sí? Siempre hay. Entonces, cuantificadores universales, entonces todos, todas, ninguno, los, las. Yo ya encontré uno. Miren, video. Los momentos de angustia en el avión de emergencia en Río Negro. Entonces, analicemos esto. Si yo quisiera demostrar que los momentos son de angustia, y yo, esto es una conclusión general, ¿cierto? Tendría que demostrarla por inducción, decir, venga. Por inducción, ¿qué tendría que hacer yo? Entonces, lo que coge es los momentos de angustia, pues tendría que coger momento por momento, ver el video segundo a segundo, y, mire, en este segundo se ve angustia. En este segundo también, Y en todos los segundos del video tiene que notarse la angustia para que esto sea real, ¿sí? Eso sería algo por inducción. ¿Cómo hablaríamos de este titular, los momentos de angustia en el avión de emergencia en Río Negro, a manera de deducción? Entonces, póngale cuidado. Vamos a ver acá el videito. Entonces dice, los momentos de angustia. No le voy a poner audio.
Listo. A modo deductivo. Dice, todos los momentos en este video son de angustia. ¿Sí o no? Esa es la premisa general. Ojo que vamos a hacer una deducción. Todos los momentos en este video son de angustia. Este de acá es un momento del video. ¿Qué podemos concluir de este segundo? Del segundo, el del minuto 1 con 13. Pues que este minuto 1 con 13 tiene un momento de angustia. ¿Por qué? Porque acá dice que los momentos de angustia en el avión de este video, todos son de angustia. Entonces, este momento es un momento de angustia. Este también. ¿Por qué? Porque hace parte del video. Si yo lo primero que digo por deducción es que todos los momentos que se ven en este video son de angustia, quiere decir que cualquier parte del video que yo coloque, pues va a ser una parte de angustia. ¿Sí? Eso es una parte deductiva. Si yo quiero analizar los momentos de angustia en el avión de emergencia en Río Negro, en términos inductivos, lo que yo tendría que hacer es mirar foto a foto, fotograma a fotograma del video y verificar que realmente se vive angustia. Yo lo creo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si yo fuera el asesor legal de estos, del periodista que creó este titular, yo lo que le diría, señor periodista, por favor quite esta palabra, esta le palabra a luz, y diga, momentos de angustia en el avión de emergencia de Río Negro. Claro, le quito el universal y digo, se vivieron algunos momentos, ¿sí? Algunos momentos de angustia. Bueno, aunque quién sabe, ¿no? Esto es por, digamos que acá hay una persona y, uy, mire, esta persona de pronto está angustiada por esto, ¿cierto? Uno no sabe, de pronto no sabe qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, es algo debatible, pero quiero que vean cuál es el razonamiento de lo que estoy tratando de hablar aquí. Los momentos de angustia en el avión de emergencia en Río Negro, que está montado como conclusión. La conclusión es algo general. Quiere decir que lo particular tiene que mostrarme que eso es real, ¿sí? Entonces tendría que yo mirar, pues, uno a uno todos los momentos. Vamos a ver otro ejemplo. Los excesos y excentricidades de algunos artistas que visitan Colombia. Ah, pero este es premium, no lo podemos ver. Los temas clave de la cita de Fico Gutiérrez con... Ah, bueno, esto ya es política. Prohibido tocar el tema. Ya eterna. Los conciertos en el país. Venga, a ver qué más encontramos por aquí. Ah, mire, esta es una particular, ¿no? Luis Pérez propone que la bandera de Colombia tenga una hoja de cannabis. Entonces, mire, Luis Pérez, una particular. Esta sí es una premisa particular. Solamente se habla de Luis Pérez, ¿no? Uno entre varios de los que están ahí. Bueno, venga, miremos en El Espectador que encontramos. Venga, a ver, miramos qué hay por acá. Solo hay deportes. Mire, estos son titulares particulares donde se habla de una persona que dijo algo. Sí, esos son, pues, que están creados bien. Federico otra vez. El presunto. Mire, esta palabra presunto también tiene que ver mucho con el uso del lenguaje. Porque antes no se utilizaba la palabra presunto. Entonces, no hay presunción de inocencia. Los abogados utilizan mucho esto que estamos hablando hoy. Los abogados lo manejan al derecho y al revés. La peste del racismo. Cuando uno dice así del racismo, está hablando de todo el racismo. Eso también es peligroso, utilizar esas palabras. Digamos, cuando ustedes estén haciendo su tesis de, ya su tesis de pregrado para graduarse, o su tesis de tecnología, tienen que tener mucho cuidado en cómo dicen en el título, ¿sí? Porque si, por ejemplo, cuando uno mira los títulos de los trabajos de grado, entonces, por ejemplo, creación de una herramienta tecnológica para descontaminar los ríos de Cundinamarca. O sea, si uno dice, voy a descontaminar los ríos de Cundinamarca, ¿los va a descontaminar todos? Entonces tendría que mostrar que uno por uno, hacer la inducción,
uno por uno todos los ríos los descontaminó. Entonces, en las tesis utilicen palabras como algunos, o quite la palabra los. Entonces, creación de una herramienta tecnológica para descontaminar algunos ríos de Cundinamarca, ¿sí? Eso ya es menos general. O si usted quiere ser más preciso, usted dice creación de una herramienta tecnológica para descontaminar el río tal. Y le dice el nombre, tal río. Y ahí usted sale de ese problema. Coralina ha visto otro tiburón en área aledaña a Pox Hold. Ah, ¿vieron lo que pasó con el tiburón, ¿no? Que eso, mire, eso que pasó con el tiburón es un claro ejemplo de una inducción mal hecha. Malísima. ¿Qué es lo que pasa? Mire, aquí se los voy a dibujar porque es que eso del tiburón sí me da rabia. ¿Qué me da rabia? Ya les cuento. Entonces, para los que no los contextualizo, resulta que en San Andrés había un señor que estaba nadando en un sector y lo cogió un tiburón y lo mordió y lo mató. Entonces aquí está ese tiburón. Ese es el tiburón que mordió y mató. Entonces vamos a ponerle el tiburón asesino. Tiburón A. ¿Sí? Ese tiburón aquí está en la categoría A mayúscula, que es la categoría de asesinos. ¿Sí? Premisa 1. Un tiburón mató a un señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con la gente? La gente allá. Es que la gente no sabe de lógica matemática. Y de una vez concluyó que todos los tiburones matan. ¿Y entonces qué hicieron los señores? Pues cogieron a todos los tiburones que no están en ese conjunto y los empezaron ¿a qué? A matar. Concluyeron por inducción que solamente porque uno mató a uno, ya todos los demás son asesinos. ¿Sí ven? Ahí está el problema de la inducción. Que si usted quiere decir que todos los tiburones matan, pues tiene que probarlo para todos. ¿Sí? Y ahí es donde está la falla en la inducción. Entonces, en los argumentos inductivos pasa eso. Y mire, un ejemplo claro de lo que está pasando con la situación de los tiburones allá en San Andrés. Entonces la gente, los nativos, empezaron a decir, no, vamos a matar los tiburones, porque esos tiburones nos mataron a un señor, un turista, y eso no es así. Si usted quiere demostrar un argumento como este, como que todos los tiburones matan, tiene que decir, no, es que todos de verdad matan. Y está verificado para este, para este, para este, para este, para este, para este, para este. Para este y para este, ¿sí? Y ese es el problema, que eso no se puede verificar. No todos los tiburones matan, no, la dieta del tiburón no es el humano. E inclusive, ¿hace cuántos años no se ve un accidente? Bueno, un incidente como este. Nomás por ahí ya uno puede empezar a charlar. Listo, voy a dejar de compartir un momentico la pantalla y voy a dar un espacio para dudas y preguntas, ¿vale? Para que me digan, no, sí, está claro la cuestión. Y vamos a poner ya un ejemplo real de una guía. ¿Listo? Para que ustedes puedan decir, no, profe, sí, quedó claro el tema. O hay que reforzar y demás. Si hay dudas, preguntas, con mucho gusto. Bueno, si no, entonces ya mismo les voy a compartir un ejercicio. Ustedes la idea es que me digan, pues, qué tipo de argumentación es y ya, con eso terminamos.
Ok, entonces les comparto de nuevo la pantalla y les muestro el ejercicio, ¿vale? Ustedes lo único que tienen que hacer es escribirme en el chat, profe, ¿es inductivo o es deductivo? Se los leo. Dice, argumento, esta semana Darío realiza su trabajo del curso de pensamiento lógico y aprobó la actividad. Carlos también realizó su trabajo y aprobó la actividad. Sandra analiza. Si realiza sus trabajos en las fechas establecidas, aprobará sus cursos de forma adecuada. ¿Sí? Entonces ahí Sandra es la que está analizando todo el panorama y generó esta conclusión, que si hace sus trabajos en las fechas establecidas, aprobará los cursos de forma adecuada. ¿Esta conclusión Sandra la hizo de forma inductiva o de forma deductiva? O sea, ¿lo indujo o lo dedujo? Por favor, escríbame en el chat. Eso, hay debate. No está claro cuál es. Algunos dicen que inductiva, algunos dicen que deductiva. Y alguien me escribió hasta en el WhatsApp. Bien. Bueno, ¿alguien de los que dice deductiva puede alzar la mano, por favor? Quien pueda hablar y quiera de pronto justificar su elección. ¿Lo dedujo o lo indujo? Ángel, Alison, Ana, Claudia, Joana, Paula, Julio, Ana. Entonces regalámonos la justificación. ¿Por qué dices que ella dedujo? Porque dedujo porque yo lo veo como al principio del párrafo habla sobre la manera general y toma como referencia a Carlos, entonces es una manera particular. Por eso okay, puse deductivo. Es que inicia de una forma general, luego particular, y por eso es. ¿Y sí, por qué dices que, y por qué dices que comienza de forma general? Esta semana Darío realizó su trabajo de curso de pensamiento matemático y aprobó la actividad. Carlos también. Porque habla de Carlos, Darío y de Sandra. ¿No sería que ellos tres son casos particulares? Cuando yo hablo. También. Sí, porque cuando hablas de una persona en primera persona es particular el caso. Sí. Ajá. Entonces mira que ella dice, si Darío lo hizo y Carlos también, entonces yo también lo hago y paso. Eso es hacer una inducción. Eso es hacer una inducción. Si fulano lo hizo y sultano también, entonces yo también lo voy a lograr. Eso es hacer una inducción. ¿Sí? Si Darío lo hizo, Carlos también, entonces Sandra dice, ah, pues si yo lo hago, entonces también lo logro. En ese caso tenemos una inducción. ¿Listo? Vamos a mirar otro. Entonces, tipo de razonamiento inductivo, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una experiencia personal de realizar trabajos para aprobar un curso. ¿Listo? Ojo, siempre es importante decir, las conclusiones se extraen a partir de observaciones particulares, ¿listo? Vamos a mirar el siguiente ejemplo. No, este no me gusta. Este. Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ricardo, su amigo también es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Punto. Los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Lo mismo en el chat. Escriban dos y al ladito inducción o deducción. O inductivo y deductivo. Para yo saber qué están hablando del ejercicio 2. ¿Listo? En el chat. Ya voy al chat y miro. Mientras ustedes van pensando y eso, les digo, cuando usted está justificando este punto, que es algo que sucede en los foros, que lo he revisado en los foros y lo he notado, empiezan a hablar como si,
como a justificarme la conclusión, ¿sí? Por ejemplo, piensan, las estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades. Y entonces, justificación. Sí, los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades porque es que esta universidad es muy buena y no sé qué. No, yo no le estoy diciendo que me justifique la conclusión. Le estoy diciendo que me justifique por qué es inductivo o por qué es deductivo. ¿Listo? O con ese, porque eso también es importante. Bueno, voy para el chat. A ver, quiero, ojalá este sea más... Dos, deductivo. Este está un poquito más pareja. Entonces, en este caso, ¿quién quiere hablar de los que haya elegido algo? Déjeme la mano, a ver. Olfan, Andrés Camilo. Andrés Camilo, mejor que él no ha hablado. Andrés Camilo, cuando quiera. ¿Me escucha? Hola. Sí, señor. ¿Me escucha? Perfecto, sí, señor. Bueno, yo creo que inducción porque parte de lo particular y pasa a lo general. Entonces, eso fue como mi... Podría profundizar de pronto un poquitico más en por qué dice que parte de lo particular, por favor. Porque se basa en Juan, que es un estudiante que desarrolla unas habilidades, y luego parte de Ricardo. Entonces son dos premisas particulares y termina con una premisa general o una conclusión general, perdón, que los estudiantes desarrollan habilidades, o sea, generalizó con base en las observaciones o en las experiencias que tuvo. Perfecto, Andrés. Uy, bien. Entonces, sí, esta también corresponde a una inducción. En este caso se habla de dos premisas que inicialmente son menos generales que la conclusión. Entonces, sí, muy bien. Bueno, venga, le anotamos el nombre aquí para los puntos. Gómez Camilo. Ah, no, Gómez Andrés Camilo, sí. Gómez Andrés Camilo. Ahorita envío al WhatsApp eso, y si alguno de ustedes falta, me avisa. Bueno, siguiente. Tercero. Ah, no, ese no me gusta. Este. Argumento. Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Entonces, vamos a tratar de analizar aquí qué es lo que está sucediendo, qué tipo de argumentación se está dando, cómo comienza, cómo termina. Por favor, tres. Me dicen tres, espacio, inductivo, deductivo. Ya voy para el chat a mirar. Argumento. Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Bueno, voy al chat. Tres. Eso. Deductivo. Todos deductivo. Bien, eso lo quería lograr, que en una todos estuvieran de acuerdo. Ya con eso me siento bien. Listo. Entonces, muy bien, este argumento es de tipo deductivo. Como ustedes pueden observar, comienza de un modo general diciendo que todos los docentes tienen una característica, es que cumplen con un perfil. Y luego dice que Sara, un caso particular, cumple con el perfil. Quiere decir que va de lo general a lo particular. Nos están hablando de una deducción. ¿Listo? Deductivo. Ya que cumple una premisa general, que todos los docentes deben cumplir con un perfil profesional, se extrae una conclusión que Sara cumple con el perfil con el docente de la UNAD a partir de una premisa general del perfil que deben cumplir todos los docentes de la UNAD. Si bien así se justifica, usted no me empieza a justificar, es que si Sara es una excelente profesora, entonces ella como cumple el perfil, entonces estoy de acuerdo con la conclusión de que Sara cumple con el perfil porque presentó su hoja de vida. No. O sea, lo único que me dice es por qué dijo que es deductivo. Ah, pues porque partió algo así como lo que hizo Andrés, sino que hacerlo por escrito. Entonces, se comenzó con una premisa particular, ya que habla únicamente de Juan, y luego habló de Ricardo, y el último fue general porque habla de todos. Ah, inductivo. Luego, no, es que ese primero se comenzó hablando de todos los profesores, y luego se habló únicamente de Sara, quiere decir que va de lo general a particular. Ah, deductivo.
¿Listo? Bien. Voy a dar de compartir. Ya voy a hacer el cierre. Entonces, no, mentiras. Les quería mostrar cómo acceder a los IPAs. Para que quede aquí una vez grabado. Pero espérenme a ver si tengo todavía abierto el campus y demás. Y si no, pues abro y así. Sí, aquí tengo un ejemplo de un forito que está bonito. Entonces se los muestro. Entonces, mientras tanto. Entonces, en los foros, recuerden que ustedes tienen que subir su archivo para retroalimentación. Yo estoy retroalimentando toda esta semana. La retroalimentación vence el jueves. Entonces, todo lo que suba de aquí al jueves, el sábado lo tiene ya retroalimentado. ¿Listo? Yo hoy, mañana, jueves y viernes, voy a estar retroalimentando. Acabo el sábado y el sábado dejo absolutamente todos los foros retroalimentados. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que ya eligieron la letra. Por favor, verifique que su letra no haya sido elegida. Por ejemplo, aquí Juan Carlos me subió ya todos los archivos. Yo se los devolví ya revisados y ya hice la primera revisión. ¿Sí? Acá, en todos los foros, yo dejé este mensajito que dice la invitación a participar en los IPAs. Y mire, les dejé este videito de YouTube. ¿Qué es lo que puede usted aquí hacer? Mire, usted acá, en estos tres rayitas, le da clic y mire, aquí le aparece el CIPA número 1, el CIPA número 2, el CIPA número 3 y mañana les aparecerá el CIPA número 4. Entonces usted puede acceder ahí a cualquiera de los CIPAs que ya hemos hecho de cualquier tarea. Yo se los dejo ahí en todos los foros por si lo quieren mirar. ¿Por qué? Pues porque en la tarea 3 usted va a tener el espacio de repasar todas las actividades y ahí puede. Entonces digamos que vamos a ver el CIPA número 3. Usted le da clic ahí y cierra acá y ya lo puede ver ahí. Usted le puede dar aquí en ampliar. O si usted le da clic derecho, usted le da copiar URL el video y ya lo lleva directamente a YouTube. O usted también creo que lo puede abrir. O usted le da dos veces clic y lo agranda. Sí, usted ahí ya. O le da clic aquí en el título y lo lleva directamente a YouTube. Mire, ahí hay muchas opciones que usted puede hacer. ¿Listo? Hay muchas opciones. Aquí también le van a aparecer en orden. Entonces ahí tiene la opción. ¿Listo? Ahora sí. Les voy a compartir el enlace, por favor, de asistencia y de evaluación para que. Punto para todos. Bueno, digamos que porque Colombia hoy no se clasificó, porque estamos tristes, entonces quiero darles una alegría y es que les voy a dar punticos a todos los que vinieron. ¿Cuántos hay? Venga a ver cuántos hay. ¿17? Sí, hágale. Entonces voy a descargar según la asistencia que ustedes llenen y a todos los que están aquí les voy a dar puntos, ¿listo? A todos. Todos los que vinieron les voy a dar, pero entonces no les doy, bueno, les voy a dar 5 puntos a todos. Ahí como porque estamos despechados de la selección, que hablaron, porque mejor dicho. Todos los que vinieron. ¿Listo? Porque yo sé que habían unos alzando la mano y tampoco les di la palabra y demás. Entonces, todos los que están ahí conectados, yo les doy 5 punticos. ¿Listo? Y ahorita en la asistencia verificamos entonces los que hayan asistido, ¿vale? Porque también asistieron, escribieron en el chat y demás. Entonces, regálenme un momentico, ya les comparto el enlace de evaluación y también el enlace de... ¿El enlace de qué? De asistencia. CIPAs, aquí está, entonces asistencia, eso es inducido, sí, eso es inducido ahí por William, sí, igual yo digo, pues sí, ahí como... Una inducción mal hecha. Pero venga, listo. Ahí se fue la asistencia. Y también se va a ir el formulario de evaluación. Recuerden hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque en la evaluación ustedes ahí dicen, ahí les preguntan, ¿usted quiere que este CIPA se siga realizando? Entonces usted dice, claro, hágale. Quiero más CIPAs. Listo, y ahí está también el enlace de evaluación. Recuerden que el nombre del CIPAS es el mismo nombre del curso. Entonces el nombre del curso es pensamiento lógico y matemático. ¿Vale? Y ahí con eso ya tienen.
Listo, entonces ya apenas vienen su asistencia, ya se pueden ir retirando. Les agradezco mucho la participación, la asistencia, estuvo movidito. Me gustaría que algún día abran más micrófonos y hablemos más. Igual en la siguiente tarea, la tarea 3, les boto el chisme, tiene sustentación. Y esa sustentación es face to face, uno contra uno. Entonces, por favor, bueno, entonces usted ya ahí va a llegar el momento en el que nos encontremos, vamos a hablar, a charlar, me van a sustentar un ejercicio y demás. Ay, Ana me dice que no abre. ¿Me confirma el resto si les abre o no les abre? Yo copié el enlace y lo pegué en el explorador. Me abrió bien. Ah, bueno, listo. Pero mire, no les deja. ¿Qué será? Espérenme, yo miro una cosa. No, ahí están abiertos. Están abiertos todos. ¿Saben qué pueden hacer? Copian el enlace. Venga, les muestro, les comparto la pantalla y les muestro cómo lo hago. Mire. Coja usted y haga esto. Entonces, seleccione aquí, clic derecho y dele copiar vínculo. Y luego vaya por acá a una ventana donde quiera, le da pegar y le da enter. Y mire, ya, yo lo tengo en modo incógnito, quiere decir, este modo incógnito significa que esto es como si yo fuera una persona X. Entonces, si le funciona a mí, que en este momento soy persona X, les puede funcionar a ustedes. Venga, yo miro, intento si le doy clic a ver qué pasa. Si yo le doy clic directamente, también me funciona. No sé, revisen porque el enlace está abierto. Funciona. Funciona perfectamente. No me funciona porque soy desde el celular, profe. Ah. Y si lo tienes oprimido en el link y le das copiar y vas a Google Chrome o al navegador y lo pegas ahí. Es que me sale como un cuadradito y el sí. Cuadradito dice y asistencia y no más. Ven, o sea, no me alcanza a salir el link completo. Mándame un WhatsApp y lo mismo, Alice. Mándame un WhatsApp y yo les respondo con el... ¿Con el qué? Con el vale. Enlace. Y ahí ya solucionamos eso. Listo, si usted ya llenó asistencia y evaluación, ya se puede retirar. Le agradezco mucho la participación, que haya venido, que haya hablado. A mí no me sale nada. Ah, bueno, pero ya les comparto entonces el enlace a los... El de asistencia y el de evaluación. Ah, esperemos que no le escribí. Eso, ya me están llegando los mensajitos, ya les respondo con... ¿Con qué? Por WhatsApp sí les funcionó, ¿sí? Sí, señor. Ah, perfecto. Sí, es porque cuando uno lo copia desde Teams en el celular, a veces falla. Hay que copiarlo de una manera. Bueno, los que ya terminaron, retírense, por favor. De inmediato. No, mentira, no de inmediato, pero ya se pueden ir. Feliz noche, muchas gracias también a ustedes. Profe, yo quedé con una duda en cuanto a la retroalimentación que se me hizo de sí. Los ejercicios. Que me dice de un cuadro, pero no sé si el que tengo último es otro diferente. ¿Qué le dije? Perdón, es que no me acuerdo.
Espérame, abro acá. ¿Usted sí le colocó su nombre al archivo? Sí, señor. Espérame, yo lo busco aquí. Ah, sí, aquí está. Permítame, Yamir. Después de la estructura del ejercicio. Página. Tú me colocaste un mensaje de que es de relacionar estas dos preposiciones en el cuadro de oposición. No sé si... Sí, venga, le muestro el cuadro de oposición. Es que usted tiene que poner el cuadro de oposición ahí. Mire, aquí... Mire, aquí en el tercer punto hay un cuadro de oposición. Eso se lo explicaron en las webs. Este. Entonces usted llega y pone, sí, este cuadrito. Sí, ese lo tengo en la parte última de mi archivo que envié. Estaba... Ay, perdóneme, yo no sé por qué escribí eso. De pronto es que como lo abrí desde otro computador, no me aparecieron los cuadros. Mm. Pero no, de una vez lo reviso. Todos, algunos, PQ. Sí, ahí está. Y la conclusión... Establecemos relaciones verdades contradictorias. Ah, bueno. Entonces le falta, ¿sabe qué, Olfan? Decir, pues, ¿qué es? Sí. Es contradictoria y demás. Sí, en el y entonces le recomiendo que borre, por ejemplo, la, digamos, borre las que no están en esta tabla, ¿sí? Ah, ok. Solo deje las que están en la tabla y según donde queden, usted dice si son contrarias, contradictorias y demás, ¿vale? Listo, profe. Sí, yo igual ya le envié el otro ejercicio, también ya se lo envié para... Perfecto, listo, Olfan. En estos días ya, mañana o pasado ya tendrá eso. Ok. Listo. Sí, eso a veces hay cosas que se pasan y demás. Ustedes me escriben y yo con muchísimo gusto les contesto, les indico qué hacer o demás. O corrijo lo que haya que corregir, ¿vale? Buenas noches a todos, que estén muy bien. Les deseo una feliz noche. Yo ya voy a cerrar aquí la llamada. Entonces, por favor, si... tienen alguna dificultad con el enlace, me avisan, es por el WhatsApp. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche.